Fíjate, hablando de él, el director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, justo Roberto Cantoral Zucchi, explicó por qué actualmente las regalías del maestro Manzanero se encuentran congeladas. Además, ya tienen la idea perfecta para homenajear como se merece al icónico cantautor. Este fue un maravilloso homenaje, Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, comparte que la SACUM buscará manera de homenaje que la calle en la que se encuentra la sociedad lleve el nombre de Armando Manzanero. La suite del Centro Cultural Roberto Cantoral se llama Armando Manzanero, quiero decirte. Hay dos suites, una se llama Emilio Escárrega Vilarreta y el otro se llama Armando Manzanero. Sin embargo, se me hace extraordinaria la idea, ya lo hemos pensado y vamos a iniciar las gestiones para ver si la calle de Mayorazgo, que es la que con la que entras a la Sociedad de Autores, que viene desde Avenida Universidad y das vuelta en Mayorazgo para entrar a la Sociedad de Autores, a ver si esa callecita se pudiera cambiar el nombre y ponerle Armando Manzanero. Creo que sería un justo homenaje para nuestro querido Armando. Además, confirmó que las regalías de las más de 600 canciones que escribió el maestro Manzanero se encuentran congeladas por tiempo indefinido, hasta que se resuelva el tema de quién o quiénes resulten ser los herederos del cantautor. Este es un asunto de la familia, donde la Sociedad de Autores es muy respetuosa, no se involucra, simple y sencillamente espera que la familia, obviamente después de pasar el duelo, hagan los trámites que tengan que hacer bajo notario, ver cuál fue la última voluntad del maestro, y una vez que se define y se declara el albacea, bueno, la Sociedad de Autores entenderá con el heredero realmente definido por el maestro Manzanero, y a él se entregarán las regalías. Mientras tanto, las regalías, digamos, se retienen hasta que se resuelva todo esto. Es un procedimiento que tenemos que seguir, porque mientras no se resuelva el testamento y se asignen a todos los herederos la parte que le corresponde, la sociedad no puede hacer ningún pago hasta que no quede en firme ya por lo que es el proceso de la herencia. Sí, es una institución seria, la Sociedad de Autores y Compositores de México, entonces no se las van a dar a nadie y seguramente ha de ser un monto, creo yo, importante la obra del maestro Armando Manzanero, pero no se la pueden dar a cualquiera. Papelito habla, soy el heredero, a mí me tocan las regalías, aquí está su lana. Pero yo creo que todavía ni se abre el testamento de Manzanero. Y qué fuerte que don Armando era quien nos daba, ¿no?, esta información de otros compositores que fallecieron y ahora estamos hablando de él.